buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ay, miren, ¿en qué fachas ando? Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos estén muy bien. Pues bueno, si me miran así, es porque ando ordenando aquí el cuarto. Ya me había cansado con las camas hacia la lateral, entonces las quise así de este lado. Y ando ordenando, esa ropa la tengo que guardar. Esta ropa me la dio una amiga. Como pues ven que tenemos las sospechas del embarazo, me las regaló porque son chores de maternidad. Miren, están nuevos, intactos. Entonces, pues llegué ayer. Ven que les dije que tenía cita para ir al doctor a que se me acaba a sacar a la muela, pero siempre no, porque el doctor estaba haciendo otras cosas, entonces no se pudo. Entonces yo llegué, ahí puse las cosas y pues a casa de una madrina, ahí a estar chismeando y con la muchacha que me dio la ropa. Bueno, no chismeando, ¿verdad? Estaba platicando, me preguntaron sobre el tema de Lupita y eso estábamos platicando. Y ya llegamos y cenamos con mi mamá y estuvimos platicando. Me puse a editarles el video que les subí hoy y se nos fue la noche. Ya vine, me acosté y la dejé ahí. Entonces hoy fui a subirles el video. Llegué, me puse a comer porque yo siempre me voy sin almorzar. Siempre, siempre, siempre me voy sin almorzar. Entonces yo llegué y me puse a hacer comí, recogí los trastes, bueno, la mesa, y mi mamá estaba lavando y estoy esperando que acabe de lavar para yo lavar los trastes. Entonces me vine a hacer el cuarto porque tengo un zapato perdido del niño. Ya lo busqué, créanme, aunque yo lo dejé en el ropero, no lo encuentro y creo que ya le queda. Y como se invitaron a una fiesta para el fin de semana, quiero que se los lleve, pero no lo encuentro. Ya vacié todos los zapatos y no los encuentro. No les quiero la cámara porque tengo un tiradero, verdad de Dios. Tengo zapatos que ya no uso regados por aquí, las bolsas que ya no usamos de mi mamá y mías por allá. Tengo este desorden, ahora sí, con la pena, me da pena con ustedes. Y luego ya ven que ahí me están, sin ofender, me están criticando, que no, qué hacer, que hago esto, que hago lo otro. Pero ya me acostumbré. Hola, mi amor, aquí está el rey de mi vida. Salúdalos. Diles hola. Ah, miren mi vida. Entonces andamos haciendo. Sí, mi amor, la virgencita. Mira, la virgencita. Mira, mochila, mi mochila de los zapatos. Ya, entonces los voy a dejar. Ando haciendo esto. Ya me cansé. Mira, mi carrito. Ay. Ya ni siento las manos, me siento doloridas. Entonces los voy a dejar y ya rato voy a estar con ustedes. Ya acabé de arreglar lo que estaba haciendo en el cuarto. Ahora vamos a ir a caminar con mi hermana. Bueno, en parte lo hago para poderles grabar un poquito, para que el niño se distraiga. Y vamos a ir a la deportiva y por aquí les voy grabando las poquitas de calle y todo eso. Así que vamos a ir grabando poco a poco. Los niños andan jugando, miren. Es una flor. Qué bonita. Mira, una flor. Mira, pues ya llegamos a la deportiva. Ya se está nublando. Ya es un poquito tarde. Pero nosotros venimos un ratito para que se distraiga el día. Y mi hermana, que no está tan aburrida. Nos vamos a pasar. Ay, yo ocupo una limpieza aquí, la deportiva. Hola. Hola, mi vida.
uy. Yareli, va a haber hartos mosquitos. Uy, los pajaritos. Nos vas a caer, Súbete. Uy, súbete. Miren, buena vista la cascada. Hay gente jugando. Súbete. No te da miedo, agárrate bien. Pues ya venimos de la deportiva, ya nos vamos para la casa. Estuvimos un rato, traímos aquel día. Se distrayera tantito. Y pues estuvo jugando, por ahí les quedé poquito. Y ya mañana a ver qué les grabo. Por el momento, nos vamos a ir para la casa. Ya llegando a la casa, les digo que ya llegamos a la casa. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Pues aquí andamos. Hola. Hola, mi vida. Aquí andamos, otro día más, gracias a Dios. Pues, ¿qué creen? Al principio estaba nublado, pero ya después salió el sol. ¿Sí? Bueno, ahorita lo que ando haciendo es, voy a limpiar aquí el patio. ¿De qué lado? Está limpio, se puede ver, está limpio. Y ahorita yo voy a limpiar aquí lo que es esta parte. Es lo que les había comentado el día anterior. Nada más que estaba almorzando y me sentía inflamada. Me siento como esponjada de mi estómago. Entonces ahorita voy a ya me tomé una pastilla y esperé que se me bajara también lo lleno y entonces ya me siento un poquito mejor. Ahora sí vamos a barrer el patio porque pues como el zopilote ya está empezando a tirar la hoja, hay mucha hoja y pues el bosquecito que les dije que les iba a arrancar. Entonces pues voy a tratar de limpiar, no sé hasta dónde porque ya el sol viene calentando y cuando el sol está muy demasiado caliente me duele la cabeza a veces. Entonces voy a buscar una gorra y una camisa manga larga y vamos a arrancar todo el bosque que pueda. Entonces ahorita les voy a poner mi cámara para que vean lo que yo voy a andar haciendo. Saludos. Mira, pues yo voy a andar limpiando, voy a andar con la mano, para sacar las bolitas con los tíos. Es que la ando lo tanto que veo, ¿verdad? Y entonces estoy lloviendo. Aquí tengo un pelo, aquí tengo mi niño también. Hay cuatro palomas de nada. ¡Uy! ¡Hasta que aquí como que, entonces que es un pedo de la vida. Pues aquí está el poquito bosque que había, ya lo arrancamos, para ahorita voy a barrer
con el rastrillo, bien toda esa basurita. Ahí se puede con la escoba. Voy a ver si con la escoba o con el rastrillo. Pero con la escoba se va a venir toda esa piedrita. Entonces, es lo que no queremos. Ahí me faltó bosque. Mire, por aquí vamos a andar limpiando. Miren. Ahí arriba donde están los chiles también quiero ir a limpiar. Vamos a ir a limpiar poco a poquito. Para que se vea bonito. Está mi pequeño ayudándome. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Recogiendo la basura. Ay, mi amor, a ver, aviéntales un beso. Diles que les manda saludos. Para todos, dile. Mire, mi niño me estaba ayudando a juntar la basura. Y ahorita. Y voy a recoger esta basura. Sí, ahorita. Aquí ando limpiando. Aquí ya estoy amontonando la basura. Aquí hay muchas piedras. Eso fue lo que corté. Ahorita voy a ir a subir ahí arriba a cortarlos. Miren, pues aquí vamos limpiando poco a poquito. Ahorita voy a cortar eso y les voy mostrando lo que vamos a andar haciendo. Bien, pues ya ando aquí arrancando el bosque. Miren, vamos a arrancar este bosque. Este es chipil, pero pues ya creció, ya echó flor y así ya no está bueno. Este creo que está bueno. Yo me acuerdo que nosotros lo comíamos, pero ya que empezaba a ser el primero que salía, se come. Está muy bueno, igual que el quelite y las verdolagas. Miren. Así que ya ando aquí limpiando, porque si no, no se va a ver bonito. Miren. Andamos haciendo limpieza. Pues me voy a apurar y ahorita sigo con ustedes. Bueno, pues aquí sigo. Esto es lo que hago día a día. Pues tampoco que digamos que me gusta estar sentada, no. Cuando hay que hacer, pues me pongo a hacer qué hacer. Por ejemplo, ayer me puse a ordenar mi cuarto, cambié las camas, guardé alguna ropa que me dieron, porque pues teníamos sospechas que estaba embarazada. Pero gracias a Dios no. Entonces esa ropa que me dio mi amiga, pues la guardé para cuando... ahí voy. Para cuando realmente esté embarazada. Entonces, como ya tenía tiempo diciendo que quería arrancar este bosque, nada más no se me hacía. Y ahora sí me puse a hacerlo. Dije, pues tenía pensado lavar, pero estaba lavando mi mamá y no salía el sol. Yo dije, pues no voy a lavar. Entonces me puse a avanzar con esto, porque la mera verdad, sí se ve muy boscosa. Una cosa es ser humildes, ser pobres, y otra cosa es la cochinada. Entonces, por eso, pues me puse a hacer esto. A veces, yo he visto que la gente... Hola. Hola, mi amor. Que la gente dice que no tengo bien ordenada la casa, bien limpia.
Yo sí trato de tenerla limpia, ser ordenada, pero los niños hacen desorden. Entonces los niños son niños. Yo no les puedo decir, no jueguen, no hagas tiradero, porque al final de cuentas, pues los niños hacen su tiradero, uno va barriendo y los niños van atrás de uno. Entonces, por ese lado, sí he tenido críticas, que me dicen que otras personas sí tienen limpia su casa. Yo lo sé, nosotros, mi mamá y yo nos esforzamos en hacer el quehacer todo, pero es difícil con niños. Entonces, ¿qué vas a comparar cuando estás sola y no tienes hijos? Ustedes saben mejor que nadie porque ustedes tienen hijos también. Entonces, a veces a mí se me hace feo esas críticas que me dicen que cómo tengo mi casa. La verdad, no me avergüenzo de cómo vivimos porque sí hacemos qué hacer. Yo he hecho videos donde estoy haciendo esto, donde estoy haciendo lo otro. Pero como todo, tienes que andar a las carreras haciendo esto, haciendo lo otro, llevarle de comer a los niños, llevar a los niños a la escuela, haz esto y acabas el día y el quehacer nunca acaba. Entonces, pues yo sí tengo que hacer. Ustedes vieron cuando yo iba empezando, mis videos de eso se trataban algunas veces, de mi rutina de quehacer y esto. Yo sé que me falta cómo es mi rutina en las mañanas, qué es lo que hacemos y lo otro. Pero lo van a ir viendo poco a poquito y la verdad, muchas gracias de como quiera, sus consejos me han servido, de que a veces pues tenga que hacer, que me ponga fregona, que esto que lo otro. Muchas gracias, yo sé que si ustedes me lo dicen no es para que yo me moleste, pero a veces sí siento como unos comentarios como que sí, como que me tiran nada más. O sea, no vienen por verme, sino que vienen por atacarme. Y muchas gracias a las personas que vienen a mi canal, me ven, me apoyan, me dan sus consejos, me gusta. Pero lo que no me gusta es que vengan y me ataquen personas que a veces no me ven, que nada más me vienen por molestar. Es feo. Hasta mis otras suscriptoras han visto y se han molestado porque sí, a veces vienen de otros canales nada más a tirarte. Y como que eso no está padre, porque nosotros no vamos a otros canales a atacar ni nada de eso. Entonces, por eso, pues, como quiera, no me molestan sus comentarios, me digan lo que me digan, no me molesta y pues ni modo. Dijeran por ahí, bienvenida a la realidad y bienvenido, pues ahora sí que aquí va a haber buenos comentarios, va a haber malos, va a haber personas que me van a atacar, van a haber personas que me van a defender y puro para adelante. Uno no se tiene que agüitar porque si no te gustan las críticas, mejor no hagas videos. No es que no me gusten las críticas, pero a veces como que es el afán de molestar. Pero si tú les haces casos, nunca vas a hacer nada. Entonces aquí es lo que continuar. A pesar de lo que nos digan, siempre para adelante, con la frente en alto y ver hacia adelante. Entonces voy a tomarme un descanso. Yo sé que todavía no acabo, pero ya me cansé un poquito. Entonces, miren, voy a ir a juntar la basura que tengo ahí abajo. Aquí le voy a seguir un poquito más al rato, que baje el sol, porque de hecho este palo, este ciruelo, ya está tirando las hojas. Y el otro me cayó un gusano y me aguantó. Entonces voy a ir allá abajo a juntar la basura, porque los pollos me la están regando si se ven feo. Y me voy a tomar un descanso. Como les digo que todavía no se me baja lo inflamado, así me pasa. Me inflamo, no sé, no es la primera vez, hay varias veces que me inflamo. No sé por qué. Pero bueno, también les voy a hacer una entrevista con mis papás, de dónde es mi mamá, de dónde es mi papá. Poco a poco tengo impaciencia, ya que mi mamá pierde más un poquito la vergüenza en las cámaras. Bueno, los voy a dejar, al ratito vamos a continuar y a ver qué les sigo grabando por ahí. Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Espero se encuentren muy bien. Les deseo que tengan un lindo jueves lleno de bendiciones. Gracias a Dios por otro nuevo día. Yo estoy muy bien, espero ustedes también. Les mando saludos y abrazos a la distancia. Pues el día de hoy aquí voy a andar grabándoles para ustedes, ya que ayer no continué con lo que tenía que hacer porque empezó a serenar, llovió un poquito fuerte y ya no le seguí. Entonces, pues hoy tenemos ganas de hacer con mamá una carne de puerco. Ahorita ya saqué estillas, voy a poner la lumbre y por aquí les voy a mostrar lo que voy a andar haciendo. Ya no les enseñé cómo quedó el cuarto ese día, pero pues tengo deseos de pintar las paredes, pero ocupo darle otra enjarradita y
pintarlo como de blanco para que se resalte la claridad, bueno, para que se vea claro, porque lo que pasa que aquí no tenemos ventana. Mi papá, mi abuelita, bueno, cuando hice este cuarto no le dejó ventanas, entonces por eso no entra. Y me gusta porque está fresquecito, es como de adobe y está fresquecito también. Bueno, pues les voy a dejar, voy a poner la lumbre y ahorita regreso con ustedes. Hola. Aquí salían con su sonrisa, miren. Sácate los dedos de la boca, ¿qué vamos a hacer? Diles. Tengo una libreta. Dile, hola, buenos días. Hola, buenos días. Diles, ¿cómo están? ¿Cómo están? Dile que tengan lindo día. Día. Dile, les mando saludos. No. Miren, es de costillita, miren, así que se vaya cociendo. Miren. Y aquí está cocidita, se va a ir dorando. Bueno, ustedes van a ver el procedimiento. Allá adentro ya tengo unos chiles, vamos para adentro para que los vean. Como quien dice, ya se le está consumiendo en la agüita para que se empiece a dorar. Miren. Ya está cocida y ya nada más falta dorar. Bueno, que se vaya dorando para que se le vaya consumiendo el agua primero y después se vaya dorando. Siempre el cuche que es engordado con maíz suelta un aroma bonita. Y a otro que le mete maíz y alimento huele diferente. Ya se está dorando aquí la carne, es costillita, aquí mi mamá está moviéndola para que se esté bien doradita. Aún le faltan, ¿eh? No crean que ya está. Sí, más guaso, más que nada. Sí, mi madre que nos robaron, que nos dieron más guaso que carne. Y aquí está mi mamá. A ver, mamá, saluda. Hola. Dice mi mamá, hola. Ma, dicen que ya te quite la vergüenza. Mi mamá que no tiene vergüenza, que ella sí es seria, seriedad. Aranza, vas a quemar las láminas. Aranza, ¿estás enojada? Aranza, ya nos anda acá corriendo, nos anda paliando ya.
También le digo a mi mamá que vayamos a traer tierra porque ya aquí ya ocupa una enjarrada, ¿verdad, ma? A ver si vamos al rato. Ma, aquí podemos hornearnos unas gorditas, ¿no crees? ¿Ustedes qué opinan? ¿Que nos podemos hornear unas gorditas aquí o no? Le ponemos harta lumbre y queda calientito. Nos vamos a invitar a almorzar con nosotros. Aunque sea que nos toque un pedacito, ¿verdad, ma? ¿Qué por qué? Es bien poquita, es un kilo ahí. Ahí la lumbre está. Un kilo ya no se hace nada. Estaba haciendo... ¿Quién? La lumbre. Ma, entonces así, va a llegar a visita. Cuando le haces así, van a venir a visitar, díganos, dejen sus comentarios. Ma, ¿hacemos gorditas sí o no? Aquí. ¿Por qué? Nos vamos a hornear ahí. ¿Por qué? Dice Lupe. Bueno, vamos a dejar que mi mamá la acabe de dorar y vamos a mostrar el chile. Aquí está el chile, mi mamá le echó clavos, cominos. No, clavos, pimientas y orégano. Exacto, cominos no lleva, me confundí porque fue el primero que se vino a la mente, los cominos. Pero es clavos y pimientas y unas hojitas de orégano que ya la otra vez se los había mostrado en los videos anteriores. Les vengo a presumir la flor de la planta de mi mamá, este arbolito. ¿Cómo se llama esa planta, va? No sé cómo se llama. No sabe cómo se llama, pero ¿cómo le gusta? El otro día le eché una flor roja, roja. ¿Sí no era roja? Como color vino y ahora salió color rosita bajito, mire. Y trata arriba. Bueno, si no conocen el orégano, vamos a mostrárselo. Este es el orégano que mi mamá le agrega a la carne. Le pone a la licuadora porque ahí muele el chile guajillo. Miren. Se estaba secando, ya va retoñando porque tiene unos ojitos chiquitas. Y este es como rama. Y aquí está el día de metichito. ¿Es metichito? Y qué te ponemos a... llama hoja. Ya le agregó mi mamá el chile, color, todo. Mi mamá siempre le pone la hoja de orégano porque agarra buen sabor, ¿verdad, mamá? Tiene otro sabor diferente. ¡Lupe! Se me reveló el mole, pero no es mole, es chile guajillo. Me pasa que no la Pues vamos a dejar que se sazone, que lleva un poquito y ya voy a venir. Estamos... Ah, ya se estaba sazonando el chile. Mi mamá le enjuagó lo que es lo de la licuadora y eso. Y miren, aquí está el guiso. Que hierva mientras yo voy a hacer unas cebollitas con limón. Mamá le agregó la sal porque pues yo a veces le pongo menos o a veces me paso de salada. Miren, a
aquí está el procedimiento, mira. Yo le agregué 3 limones, porque a veces mi mamá pues, le gusta el caldito de limón y ya se le hace falta echarle aquí. Yo aparte me corto mi limón, mira. Así es como quedó. Yo hice 2 cebollas porque pues ya ven que luego se cose con el limón y se hace poquitas, mira. Aquí están mis cebollitas que hice. Miren, así quedaron, por si ustedes gustan hacerlas. Nosotros siempre las hacemos cuando comemos carne de puerco, ya sea roja, porque en verde casi no, más en rojo, miren. Así que le pueden echar los limones que ustedes gusten y la sal que ustedes le gusten. A veces también la gente los hace en cuadritos, pero a nosotros nos gusta en rodaja. Miren, pues ahí está la carnita, ya merito va a estar, que espese un poquito más. Que espese un poquito y ahorita vamos a comer esta deliciosa comida que hizo mi mamá, miren. Pues ya quedó listo, ya salió. Así es como quedó. Ahorita ya la vamos a sacar de aquí, pero va a seguir hirviendo de como quieran. La cazuela siempre hierve. Miren. Quien guste venir a almorzar con nosotros es bien recibido y bien invitado. Miren. Mi Maggi está bueno, por eso me gusta que mi Maggi sea la carne de puerco porque me queda para chuparte los dedos. Estamos en enero. No estamos en enero, hijo, estamos en octubre. Vamos a comer, aquí está mi plato servido. Gracias a Dios por sus sagrados alimentos, por tener comida cada día. Y vamos a comer, miren. Así le puse yo la cebollita por un lado, le eché poquito limón. Miren, ahí está Lía, mira nomás qué trompa tan embarrada. Lía. Aquí de este lado está mi mamá y ahí está Lupita, miren. Mi mamá también va a comer, le faltó echarle su cebollita. Uh-huh. Así que vamos a almorzar, buen provecho. ¿Dónde están las tortillas? Quien quiera venir con nosotros, vengan. Bueno, pues ya estoy otra vez nuevamente de vuelta con ustedes. Yo creo que sería todo por hoy lo que les grabé. Espero este videito vaya a ser de su agrado. Los invito a que vayan al canal. Me ayuden con suscribirse, con ver mis videos, con darle like, con comentar. Y si me ayudan a compartirlos para que más gente nos vaya conociendo, se vaya suscribiendo a ver mis videos. O sea, nos pueden recomendar en sus redes sociales. Yo puedo hacer Facebook, Twitter, Instagram, en el WhatsApp, en todas las redes que ustedes tengan, si pueden compartirlo, será mucho mejor para pues que más gente me vaya viendo, nos vaya conociendo. Bueno, es un favor que les pido si pueden. Entonces, yo creo que sería todo por hoy ya. Me voy a despedir de ustedes. Ahorita ya me vine aquí al cuarto, pues no había tendido las camas porque hoy mi hermana iba a salir más temprano al almuerzo, a almorzar. Entonces mi mamá pues hizo el lunch, se paró para hacer el lunch y todo. Nada, esto tomó un traguito de café y corre, se fue a dejar el almuerzo. Entonces me dijo, ¿me ayudas poniendo la lumbre para yo llegando ya tener la carne y la vayamos poniendo a cocer y la vayamos guisando y todo eso? Se preguntarán por qué el día de hoy yo no guisé. Es porque me encanta, me fascina, me gusta cómo mi mamá guisa la carne de puerco. Para mí, yo siento que ella la hace mejor, la carne de puerco le sale mucho más mejor, más sabrosa. Entonces, cuando compramos carne de puerco, siempre le digo a ella que la guise porque le queda para chuparse los dedos. Entonces, no es que no haya querido guisar yo. Ahora ya saben la razón por cual me gusta que mi mamá guise la carne de puerco, porque le queda riquísima. Entonces, nos vamos a despedir. Nos vemos en el próximo video. Dios me los bendiga. Les mando saludos y abrazos a la distancia. Y los invito a que se suscriban a mi canal. Los que ya lo hicieron, muchas gracias. Estoy muy agradecida con ustedes. Sería todo. Que tengan un bonito fin de semana. Dios me los bendiga. Pórtense bien. Si van de parranda, me invitan, por favor. No es cierto. Bueno, si van a alguna fiesta, no. La que va a ir a una fiesta soy yo. Así que los invito a que me acompañen a la fiesta.
Bueno, tocando ese tema, vamos a una fiesta, pero estoy muy indecisa. Tengo 4 vestidos, 5 vestidos. Pero hay un detalle. Que un vestido me gusta, me encanta, pero como estoy gordita. Bueno, estoy gordita llena de amor. No se crean. Sí, yo sé que subí mucho de peso cuando tuve mi bebé y no logré bajar todos esos kilos que yo subí. Entonces, a veces no me gusta cómo se ve la ropa. Cuando yo digo no me gusta cómo se me ve la ropa, no me gusta y me indeciso. Entonces no sé si llevarme un pantalón o llevarme vestido. Si hagan llevar un vestido. Pero no sé. Bueno, vamos a dejarlo de tarea. Aún nos falta todavía. Y es hasta el sábado de la fiesta. Lo vamos a dejar de tarea. Y ahí me van a ver en el video porque les voy a estar grabando. Así que vayan a esperar ese video de la fiesta. Aún no es. Pero para que estén al pendiente. Y me digan qué les pareció. Cómo nos vamos a ver todos. Y cómo me voy a arreglar. Tengo muchas cosas que pensar. Al rato voy a comprarme unas ojeras, una mascarilla. Y a ver qué más compramos. Bueno, pues entonces los dejo. Me despido, ahora sí, me voy. Me voy.